Las enfermedades de la piel han recibido desde siempre especial atención por ser observable a simple vista la alteración de la figura de la persona o la lesión, y en su caso, la destrucción de tejidos y estructuras. Antecedentes. Particularmente temibles y estigmatizantes han sido las enfermedades que destruyen el rostro. Las lesiones causadas por la lepra han dejado un fuerte impacto en la imaginación de la humanidad, así como las de la sífilis en el siglo XVI, con sus grandes pápulas que le dieron el nombre de gran viruela, en contraste con la viruela llamada pequeña, smallpox, antes de hacerse pústulas. Las lesiones sifilíticas del tabique nasal, la caída de la parte lateral de las cejas y los lunares rojizos que señalaban la presencia de la infección, fueron causa de la fabricación de prótesis nasales y del invento y perfeccionamiento de numerosos cosméticos. Las enfermedades de la piel en el México prehispánico. Las enfermedades de la piel eran asociadas a los dioses de la primavera, Xochipilli y Mahuitzóchitl. Las erupciones cutáneas y los problemas oculares que se dan al inicio de la primavera se atribuían al enojo de estos dioses o a algún pecado u omisión de rituales o ceremonias por parte del enfermo. Las enfermedades venéreas también se relacionaban con estas deidades, a las que se sumaba Xochiquetzal, y de estas se destacaban las lesiones maculares y pápulas. Las erupciones sifilíticas, si bien raras, eran conocidas y diagnosticadas, al igual que los chancros y los bubones. Las hemorroides externas, pues no se conocían o no se hacía diferenciación de las internas, entraban en el grupo de las enfermedades cutáneas causadas por esas mismas deidades. Otras treponematosis, como el mal del pinto, existían desde tiempos prehispánicos, pero quedaban delimitadas a zonas en las que posteriormente se denotó como endémico. Lo mismo puede afirmarse de las leishmaniasis, en especial de la úlcera de los chicleros. La existencia de micosis cutáneas no había sido comprobada en poblaciones mexicanas prehispánicas hasta que en 2008, Josefina Mancilla y Eric Contreras pudieron identificar lesiones de pie de madura, es decir, de actinomicosis en una tibia. Las enfermedades de la piel en la colonia. La lepra era una enfermedad de gran presencia, aunque no muy frecuente, en la España del siglo XVI. El segundo hospital permanente fundado en México por Hernán Cortés en 1528 fue dedicado a San Lázaro y destinado a albergar leprosos, los cuales aquí tampoco abundaban. Pedro López estableció un segundo hospital de San Lázaro en 1572 que siguió prestando servicios a leprosos, a veces en condiciones de inmensa penuria, hasta que fue clausurado en 1861 por inoperante y por falta de recursos. Otro hospital para leprosos fue el de San Lázaro en Campeche, fundado en 1785. En aquellas épocas, decir lepra era hablar de destrucción de estructuras. Muchos de los leprosos de ese entonces eran pacientes con infecciones diseminadas de la piel, que aunadas a la falta de higiene y al abandono sufrido por este tipo de enfermos, con frecuencia causaban pérdidas de sustancia de gran magnitud. La dermatología y la medicina en el México del siglo XIX. El hecho de que sus lesiones son apreciables directamente por el ojo y después por la lente de aumento o el microscopio del observador, hizo que la dermatología fuera una de las primeras especialidades definidas. En nuestro país, las primeras referencias a enfermedades cutáneas que aparecen en la literatura médica son una curiosa observación de un caso de lepra y el reporte de un caso de una úlcera cancerosa hecho por Manuel Carpio. El primer trabajo clínico formal sobre la lepra en México es el de Ladislao de la Pascua, publicado en 1844 en el periódico de la Sociedad Filoiátrica bajo el título de Elefanciasis de los Griegos. En él describía con todo detalle las formas clásicas de la lepra, la lepromatosa y la tuberculosa. Una década después, en 1851, Rafael Lucio e Ignacio Alvarado describieron una nueva forma clínica de la lepra manchada, conocida todavía como lepra de Lucio. En 1856, Gavino Barreda publicaba un recuento de las posibilidades terapéuticas para la lepra. Al fundarse la Academia de Medicina en 1864, F. Poncet, médico que vino con el ejército invasor francés, publicó un estudio de la lepra en México, en el cual hacía una revisión de lo escrito por médicos mexicanos en los últimos años. En 1878, Agustín Reyes actualizó la información al respecto,
y José María Bandera hacía hincapié en las lesiones tróficas de la piel y en la pertinencia de su tratamiento oportuno. Durante el último tercio del siglo XIX, la presencia de las lesiones sifilíticas fue desplazando a las demás lesiones al grado que se establece su manejo como una especialidad que lleva a la producción de libros de texto y de numerosa literatura al respecto. Más tarde, a raíz de que Fernando López y Lamberto Barreda introdujeron el uso de los arsenicales para tratar la sífilis en el Hospital General en 1910, los casos fueron bajando paulatinamente. Y en las lesiones cutáneas, la sífilis se dio el paso a la lepra como enfermedad que atraía la atención prioritariamente. La tiña. La tiña es una enfermedad no grave, pero fue muy frecuente debido a las condiciones de pobreza, hacinamiento y falta de higiene que imperaron en grandes sectores de la población durante y después de la Revolución de 1910. Era tan frecuente que se llegó a establecer una escuela primaria especial para niños tiñosos. Jesús González Urueña, su director, orientó a su sobrino, Salvador González Errejón, para que buscara un tratamiento para la tiña de la cabeza con acetato de talio. Ese tratamiento se divulgó por todo el mundo como tratamiento mexicano. En 1880, Gustavo Ruiz Sandoval propuso al hongo Microsporum hidalgoense como el agente causal de la tiña. A partir de 1924, González Errejón identificó zonas endémicas en la cuenca del río Balsas y en la Sierra Madre Occidental de Guerrero y Jalisco. El mal del pinto. Fue González Errejón quien orientó y facilitó al cubano León y Blanco el estudio de enfermos de mal del pinto en Chilpancingo. Y con él y Fernando Latapí llegaron a aislar el treponema errejoni, cuyo nombre se cambió después a careatum, y demostrar que era el agente causal. A partir de 1938, Gerardo Varela, del Instituto de Enfermedades Tropicales, estudió a fondo la morfología del germen, diferenciándolo perfectamente del treponema pallidum y de otras espiroquetas. 20 años después, Osvaldo Arias Capetillo y Blas Sosa Camacho harían la clasificación definitiva de sus lesiones, incluyendo las más tempranas que no habían sido conocidas por González Errejón, a quien se debe el haber introducido el tratamiento del mal del pinto con penicilina. Los dispensarios antileprosos. El primero fue el dispensario antileproso Rafael Lucio. El 2 de enero de 1937 abrió sus puertas el dispensario antileproso Ladislao de la Pascua, nombrado así en honor del distinguido médico que iniciara en México los estudios modernos acerca de la lepra. González Urueña estableció 21 dispensarios antileprosos y un leprosario con capacidad para 500 pacientes en Zoquiapan, México, al cual eran derivados los enfermos de formas contagiosas de la enfermedad. En 1940, en el dispensario antileproso Ladislao de la Pascua, se impartió el primer curso de leprología de que se tiene noticia en el país, y pronto comenzaron a egresar especialistas con sólidos conocimientos. El maestro Fernando Latapí fue uno de los grandes maestros de la medicina mexicana, fue un pionero en su especialidad. Realmente antes de él hubo muy pocos que se dedicaron a la dermatología en forma formal. Él creó las especialidades en México y desarrolló mucho la especialidad. Mucho de eso se debió a que él conocía muy bien el idioma francés, y él, aunque no nació en Francia, tenía herencia francesa y entonces le enseñaron en su casa. Entonces hablaba el idioma como si hubiera vivido en Francia y entendía muy bien los libros de esa época. Eso permitió un mejor desarrollo de la especialidad, que en ese tiempo se basaba fundamentalmente en los libros que venían de Europa. Él desarrolló mucho la especialidad y describió muchas enfermedades por primera vez en nuestro país. Podemos recordar muchas, pero seguramente la que más recuerda a todo el mundo es la lepra. La lepra es una enfermedad milenaria que él describió muy bien en sus manifestaciones clínicas y tuvo la fortuna de describir una enfermedad que ya había sido descrita previamente por Rafael Lucio. Rafael Lucio fue un médico también de origen mexicano que describió la lepra que hoy lleva su nombre, la lepra de Lucio. Es una lepra difusa, una lepra que casi no da manifestaciones clínicas evidentes y que da manchas en las piernas, que son fenómenos de vascularitis. Él la describió en el siglo anterior y Latapí la redescribió 100 años después.
Allí mismo, en diciembre de 1946, se empleó por primera vez en México el tratamiento con sulfonas descubierto y utilizado 5 años antes por G.H. Faggett en Carville, Luisiana. Con esto, la lepra se convirtió en una enfermedad curable y disminuyeron los casos que llegaban a los dispensarios. Esta circunstancia hizo que se pusiera nuevamente atención a las demás enfermedades de la piel, y la leprología dio lugar nuevamente a la dermatología. Esta institución inició sus actividades el 2 de enero de 1937 como dispensario antileproso. Formaba parte de los 20 y tantos dispensarios que fundó el doctor Jesús González Urueña, que fue la persona que hizo que las autoridades de salubridad tomaran conciencia de la situación de la lepra en nuestro país. Entonces, en esa época, se enfermo de lepra que había, iba a las leproserías. Y aquí, por fortuna, nada más se hizo una, porque si no, en este momento tendríamos el problema de qué hacer con las demás. Entonces, pero antes de la leprosería, pusieron los dispensarios. El único que se construyó es profeso fue el centro dermatológico, el dispensario antileproso doctor Ladislao de la Pascua. Todavía el edificio existe en la calle de García Diego, número 21, esquina con doctor Barragán. Allí estuvo desde 1937. Hasta 1976. En aquel tiempo no había tratamiento para la lepra. Y en 1941, Fayette, en Estados Unidos, usó por primera vez el primer medicamento que tuvo actividad contra el bacilo de la lepra. Y en México no se pudo utilizar sino hasta el 16 de diciembre de 1946. El pabellón de dermatología del Hospital General. Fundado con el Hospital General en 1905, el servicio de dermatología, ubicado en el pabellón 8 y más tarde trasladado al 11, tuvo como jefe a Jesús González Urueña de entonces a 1924. A Salvador González Errejón, de 1924 a 1947, y a Fernando Latapí, de entonces a 1974. En este pabellón, la leprología dio paso a la dermatología propiamente dicha, de manera paralela a lo que sucedió en el Pascua. La formación de especialistas comenzó a mediados de los 30, aunque de manera informal. Se estableció un curso formal en el que participaba tanto el pabellón como el Centro Dermatológico Pascua solamente hasta 1975. El pabellón de dermatología del Hospital General ha sido prolífico en la generación de textos dermatológicos. En 1962, José Luis Cortés publica su Dermatología Clínica. En 1964 se publicó Dermatología, lo esencial para el estudiante, de Ernesto Escalona, María García y Guillermo López Yáñez. En 1972, Amado Saúl publica sus Lecciones de Dermatología. Temas de Dermatología Pediátrica fue publicado en 1980 por Ramón Ruiz Maldonado, Amado Saúl, Guadalupe Ibarra y Lourdes Tamayo. Y en 1984, la Introducción a la Dermatología de Mario Magaña, con 3 ediciones para 1991. La dermatología mexicana formalmente queda establecida al fundarse el Hospital General de México en 1905 y dedicarse un pabellón a la dermatología. Este pabellón es hasta la fecha el único servicio del país que cuenta con camas propias, una sala de hospitalización, consulta externa, laboratorios, etcétera.
es verdaderamente un pabellón como se fundó en aquella época y desde entonces ha sido el semillero de la dermatología en México. Sin lugar a dudas, la mayor parte de los dermatólogos y los dermatólogos más importantes de México se han entrenado en el Hospital General de México por la riqueza de sus pacientes, por la pluralidad del hospital, por el tamaño del hospital. Un hospital que después del sismo 85 tiene 1.100 camas, que sigue siendo el hospital más grande de Latinoamérica, pero que empezó con 1.600 camas. De tal manera que es verdaderamente el principal hospital escuela en México. Se puede decir de que existen dos hospitales, el Hospital General y el Hospital Juárez, que contribuyen a la nutrición, por así decirlo, de la materia que se está analizando. Se puede decir que quien no pasa por esos hospitales no lleva el sello del hospital, ¿verdad? El Hospital General y el Hospital Juárez. En primer lugar, el Hospital General, que es donde yo me formé, se daba paso a la consulta externa del Hospital General, ¿verdad? En lo que se refiere a enfermedades de la piel. Y de ahí se veía la posibilidad de internarlo o no. En el IMSS se establecieron servicios de consulta de dermatología en todas las clínicas de especialidades y de consulta externa y hospitalización en el Hospital General del Centro Médico Nacional, así como en el Hospital de la Raza. El servicio de dermatología del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, hoy Centro Médico Nacional, fue fundado por Aquiles Calles a inicios de los años 60. En el hoy Instituto Nacional de Pediatría, Ramón Ruiz Maldonado estableció un servicio de dermatología pionero en la dermatología pediátrica en nuestro país. Otro servicio de dermatología de grandes vuelos es el del Hospital General Manuel Gea González, que actualmente incluye dermopatología, micología, dermatología quirúrgica, fotobiología y la clínica multidisciplinaria de heridas y estomas. En el pasado, el dermatólogo prácticamente estaba desconectado del resto de la medicina. Ahora no pasa así, por varias razones. Primero, porque la dermatología debe ser parte de una medicina multidisciplinaria. Entonces, no puede aislarse. Y segundo, y muy importantemente, porque en cuanto a diagnósticos y en cuanto a investigación, la dermatología ha florecido enormemente. Tenemos que tomar en cuenta que fue quizás la rama de la medicina en la última en empezar a hacer la investigación de la fisiología de la piel. Porque hasta antes de eso se le consideraba una membrana protectora con sensaciones táctiles de dolor, de calor, etcétera, pero hasta ahí nada más. No. Ahora la investigación ha mostrado que a nivel de esos 6 milímetros que van desde la parte, digamos, de la capa muerta, que es la capa córnea, que es la más superficial de la epidermis, hasta donde se inicia el tejido celular subcutáneo, hay 6 milímetros, y ahí se suceden una serie de fenómenos que se desconocían. Fue hasta el año de 1982 que se funda el Departamento de Dermatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Destaca el excelente servicio dermatológico del Hospital Central Militar, bajo la dirección de Crescencio Ochoa Mena, y las importantes aportaciones de Osvaldo Arias Capetillo y Clemente Alejandro Moreno Collado. Orígenes de la dermatología fuera de la capital del país. En 1941, la dermatología afincó sus reales en Monterrey. A Antonio Pieri, dermatólogo catalán, se debe el descubrimiento de que había lepra en Monterrey y la fundación de la Cátedra de Dermatología en dicha ciudad. Para 1966, se estableció un curso de especialización en dermatología en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, cuyo titular fue Juventino González Benavides. En 1945, en Guadalajara, José Barba Rubio se hace cargo del dispensario antileproso Dr. Salvador García Diego. La Universidad Autónoma de Guadalajara abrió un curso de dermatología en 1976, aunque desde 1970 tenía cursos informales.
En San Luis Potosí, son de señalarse los logros de Manuel Medina, a quien se debe la reacción antigénica a la lepra que lleva su nombre, y Benjamín Moncada, autor de trabajo pionero sobre la utilidad e inocuidad de jabones, filtros solares y otros productos dermatológicos de uso constante. En Morelia, la especialidad nace en 1949 con la presencia de Jorge Vega Núñez. Nuevas dermatitis y dermatosis han sido descubiertas y descritas, como la dermatitis moluscoide, causada por la Neucoengastia nunesi, que es una dermatitis pruriginosa descrita por Roberto Núñez Andrade en 1947. En 1953, Francisco Biaggi, con A.M. de Buen y Beltrán, identificaron como el agente causal a la que era considerada entonces una subespecie de Leishmania clasificada como trópica mexicana. Otra parasitosis bien conocida desde hace muchos años es la amibiasis cutánea, la cual ha sido tratada con éxito mediante el uso de diyodo hidroxiquinoleínas en pomadas. Adolfo Martínez Palomo profundizó en los estudios sobre ultraestructura y patogenicidad de las diferentes cepas de amiba en el CIMVESTAP del Instituto Politécnico Nacional, logrando explicar las razones de que algunas de ellas sean invasoras. Las micosis. El conocimiento de que los hongos causan lesiones dermatológicas tampoco es nuevo. Teófilo Herrera dedicó el trabajo de toda una vida a descubrir nuevas especies, identificar otras y estudiar a fondo los hongos mexicanos. Los trabajos pioneros de Antonio González Ochoa en el Instituto de Enfermedades Tropicales cambiaron totalmente el panorama de la micología médica. La coccidioidomicosis, reportada desde 1932 por Tomás G. Perrin y Ricardo Cícero, es traída nuevamente a colación y son identificadas y reportadas lesiones por hongos relacionadas con ella. Pedro Lavalle ha hecho contribuciones sustanciales al conocimiento y manejo de la actinomicosis, destacando las particularidades de los diferentes agentes causales. Para 1955, González Ochoa publica un artículo clásico, Las enfermedades por hongos en México. Y en 1956, la TAPI, la casuística de micetomas más importante a nivel mundial. A mediados del siglo, González Ochoa, en colaboración con Vázquez Hoyos, precisó la relación entre reacciones serológicas y patogenicidad de los actinomicetos, y con la TAPI desarrolló el tratamiento con diaminodifenil sulfona de micetomas producidos por Nocardia brasilienis. En las tres últimas décadas han cobrado mayor importancia las micosis producidas por hongos oportunistas. Aparecieron luego candidiasis similares como resultado del abuso de los antibióticos. Jesús Aguirre, anatomopatólogo del Centro Médico Nacional del IMSS, encabezó un grupo de clínicos y cirujanos con quienes revisó y organizó la información derivada de 1,000 casos de autopsia a fin de determinar la importancia de micosis oportunistas. Los resultados sobrepasaron cualquier expectativa. Dichas infecciones eran mucho más frecuentes de lo esperado, más graves y con mayor variedad de formas de presentación. La aparición de la enfermedad derivada de la infección por el VIH vino a complicar aún más el panorama, pues con la inmunosupresión queda el campo libre para infecciones y micosis oportunistas. Las neoplasias. Durante mucho tiempo, las neoplasias de la piel recibieron poca atención. Años después, cobraron relevancia ante la alta incidencia de epiteliomas, de melanomas y de neoplasias secundarias a otras localizaciones primarias. Esta situación contribuyó también a la fundación de la Sociedad Mexicana de Dermatología a inicios de los años 70. Otro gran desarrollo fue el establecimiento de la dermatología quirúrgica como subespecialidad y la búsqueda de técnicas efectivas que dejen la menor huella posible, lo que ha acercado a la cirugía plástica. Jorge Peniche abordó de nuevas maneras la extirpación de los tumores de la cara e hizo estudios epidemiológicos sobre el carcinoma epidermoide. Jorge Ocampo Candiani en Monterrey ha hecho escuela en el diagnóstico y manejo de lesiones cancerosas y sobre todo precancerosas. Una revisión estadística de las neoplasias atendidas en el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua da una idea del problema que se pretende resolver. Rafael Andrade publicó en 1976 el libro Cancer of the Skin, obra en dos volúmenes de grandes alcances. El abordaje dermatológico de enfermedades sistémicas.
Con el abordaje dermatológico de enfermedades sistémicas, se vio la necesidad de establecer tratamientos integrales, así fueran los sintomáticos que fueran, en el manejo de enfermedades que afectan a diversos aparatos y sistemas y pueden tener manifestaciones en los más inesperados sitios del organismo. La dermatología cosmética. Vituperada por algunos especialistas e impulsada por otros, la dermatología cosmética es hoy por hoy una subespecialidad que tiene muchos recursos y es solicitada por cada vez más pacientes. Las dermoabrasiones con medios mecánicos o con láser han pasado de la cirugía plástica a la dermatología, al igual que la aplicación de Botox y tantos otros procedimientos rejuvenecedores. Los dermatólogos seguimos mucho trabajando con la clínica, con revisar un paciente, hacer una historia médica completa para poder llegar a un diagnóstico dermatológico correcto y adecuado y dar el tratamiento que necesita. Pero también después la dermatología fue creciendo, porque entonces nosotros tenemos el entrenamiento del ojo clínico para decir esta neoformación que tiene en la piel es benigna o es maligna y la voy a tratar con una cirugía de un margen de tantos milímetros o voy a hacer terapia fotodinámica o voy a hacer otro tipo de tratamiento. Entonces se fue abriendo un campo conforme la piel es un órgano muy extenso y tenemos mucho cáncer en ella y diferentes formas de tumoraciones, se abrió un campo de mucho lo que se llama dermatología quirúrgica y de ahí se empezó los dermatólogos a ser muy quirúrgicos, ¿no? Entonces, los mismos dermatólogos hacemos inclusive cirugías para cáncer muy especializadas como la cirugía de Mohs o otras técnicas. Entonces, se fue desarrollando cada vez más la rama quirúrgica de la dermatología y ya no se quedó en una especialidad solo de consultorio o de revisar un paciente y hacer una receta. Y después, desde yo creo que los años 80, 90, cada vez más se empezaron a desarrollar muchas tecnologías de láser para tratamientos de diferentes patologías de la piel. El primer láser que hubo, que revolucionó la vida de los pacientes que padecían problemas como hemangiomas, fue el láser de colorante pulsado para tratar los hemangiomas o manchas rojas de nacimiento que tienen muchos pacientes. Y de ahí se han ido desarrollando cada vez más y más tecnologías de láser. Hubo primero muchos láseres para tratamientos médicos. Y ahora estamos en una carrera de láseres para tratamientos cosméticos. Sociedades Científicas Dermatológicas. La Sociedad Mexicana de Dermatología fue fundada en 1936 a instancias de Fernando Latapí y Roberto Núñez Andrade, con el apoyo de Salvador González Errejón. Y desde 1939 organiza cursos de actualización para graduados y a partir de 1960 congresos nacionales cada dos años. En 1952, Antonio González Ochoa, Mario Salazar Mayén y Osvaldo Arias fundaron la Academia Mexicana de Dermatología, separándose de la primera asociación. Desde 1956 se publica Dermatología, Revista Mexicana, la que a partir de 1961 es auspiciada por la Sociedad Mexicana de Dermatología y la Academia Mexicana de Dermatología. Futuro de la dermatología en México. En ese entonces había muchos dogmas sobre lo que la dermatología era. Uno de ellos, se pensaba que la dermatología era netamente médica, que no había más que el dermatólogo enfocarse a la exploración del paciente, hacer un diagnóstico clínico y tratar de resolver la enfermedad que en ese momento se había integrado. Hoy en día podemos señalar que ha dado un viraje enorme, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y en ese sentido tenemos que señalar orgullosamente que la dermatología mexicana está a la par de cualquier dermatología del mundo e incluso podríamos decir, en algunos casos, superiores a países desarrollados.